arribant a la Barceloneta a la convocatòria de Cadena Humana contra Repsol i les perforacions que vol fer a les Illes Canàries. S'ha convocat una cadena humana contra Repsol. A veure on està. És impressionant la gent que aparentment ha venit a esta manifestació contra Repsol. Perdó, estem buscant una concentració contra el petroli. No, no veu una cadena humana, em dic. No. Vale, gràcies. ¡Gracias, díselo! ¡No a las concesiones petroleras! El viernes 16 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la autorización necesaria que permite a Repsol realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias. Sin embargo, tanto el Gobierno de Canarias como el Parlamento Autonómico y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura mostraron su rechazo. Tras presentar el gobierno canario y el cabildo de Lanzarote una solicitud para suspender los permisos de prospección, el 4 de junio en el Tribunal Supremo, este lo rechazó, dejando a la gente indefensa y desprotegida. La imposición de las prospecciones petrolíferas pone en riesgo nuestro patrimonio natural, hipotecando nuestra biodiversidad y escaso territorio. También supone una amenaza para nuestro modelo de especialización turística, que descansa en el valor de nuestra calidad ambiental. Ha habido un sutil cambio de letras en el crucigrama. Está un poco torcida. Parece que la L está un poco torcida, pero el mensaje es claro. No Repsol, ¿se entiende? Un vertido es muy probable y podría traer al rastre las economías de las islas de Fuerteventura y Lanzarote y a las otras también por las corrientes marinas. Por otro lado, consideramos que Canarias, prolija en otras fuentes de energía alternativas y limpias, puede proponer una solución más eficaz a la dependencia de petróleo. Canarias dice no a la En el archipiélago, el coste actual de la producción de electricidad de energías alternativas es la mitad que el uso de combustibles fósiles. O sea que se puede tirar para adelante sin Repsol. ¡Se puede! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata!